Pero ahora también, señores, es momento de seguir hablando de emprendimiento. La pregunta es, aquí se lo pongo en el punto de penal, ¿cómo desarrollar una buena estrategia de ventas en el formato digital en el contexto de la cuarentena, en medio de la pandemia? Bueno, no se mueva, preste atención, ojo, pestaña y ceja, como dice mi madrecita linda. Ojo, pestaña y ceja, porque vamos a dar las herramientas necesarias para que los pequeños y medianos emprendedores puedan crear herramientas, estrategias de venta utilizando la plataforma digital. Y para hablar sobre este tema hemos invitado a Fernando Celada, especialista en marketing digital, director de Marketeando, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Fernando? Cristian, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a ti, Fernando, y qué placer tenerte. Fernando, necesito, yo también soy un pequeño emprendedor, estoy emprendiendo. Así que todos los emprendedores de este país estamos atentos a tus recomendaciones. ¿Cómo desarrollar una buena estrategia de ventas en el formato digital en medio de la pandemia? Hay que trabajar varios temas, ¿no? Y el primero es tener que desarrollar un buen enfoque de marketing para poder lograr ventas sostenibles. Yo creo que, y lo que he visto en la pandemia, es que muchos emprendedores se concentran demasiado en vender y poco en hacer marketing. La diferencia es, ¿te habrá pasado algún día, Cristian, que has comprado un producto en alguna parte y al día siguiente día se malogró, se rompió, se destiñó? Debe haberte pasado, ¿no es cierto? Claro. Todo nos ha pasado. Ok, ahí tienes un emprendedor que vendió, pero no hizo marketing. ¿A qué me refiero? El marketing lo que busca es la satisfacción del cliente, ¿correcto? Yo te puedo vender algo, pero si ese algo no te satisface, me vas a dejar de comprar. Claro. Entonces, gané una venta y perdí 40 ventas. Eso no tiene sentido. Uh-huh. En el tema digital pasa lo mismo. Los empresarios tienen que entender que lo digital es una especie de graduación, es tu maestría. O sea, tú llegas a lo digital luego de haber construido o levantado una serie de cosas. Un caso simplísimo. Me llegó por Facebook una oferta de cuy. ¿Okay? Yo no como mucho cuy, lo he comido, pero no soy así fanático, pero dijo que probemos. Claro. Me manda cuy deshuesado, que me parece una innovación interesante. ¿Eh? Cuy deshuesado, totalmente listo para cocinar. Pero yo que soy ignorante, lo meto a la parrilla. Y me sale mal, porque el cuy es una carne que la parrilla no te da, es para meter al horno. Claro. Entonces, un poco preocupado, le escribo al chico, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me fue mal con tu cuy, cuéntame, ¿cómo lo preparo? Explícame, ¿qué hago con este cuy? Y le compré cuatro. Hasta ahora. Han pasado una semana, no me responde. No, entonces pues, tengo tres cuyes congelados en la refrigeradora. Mándamelos. Claro que sí. Oye, pero qué importante lo que acabas de decir. O sea, tienes que ser también, eso parte como de la estrategia del marketing en sí, pero también con un tema de honestidad. O sea, puedes vender un producto, pero estás perdiendo varios clientes más. Qué importante, claro, ¿no? Exacto. Entonces, el primer mensaje para los emprendedores es ese, o sea, no se preocupen solamente de vender, preocúpense de hacer marketing, satisfagan al cliente. Durante la cuarentena, me ha pasado también, por ejemplo, yo vivo en un edificio de 15 pisos, calcula 300 familias, un vecino manda por el WhatsApp, hay un señor que hace chifa, ¿quién quiere? ¡Pum! 40 personas nos apuntamos. Claro. Y al final, era un chifa muy, muy desabrido, muy, muy, muy poco grato. No, ¿okay? Digas eso. Entonces, nunca más le volvieron a comprar. Claro. De hecho, el mismo vecino lo pasó a los 4 días, ¿quién quiere? Y le hizo un apanado. No, nada, que no se... Entonces, okay. O sea, nuevamente el mensaje, Cristian, y es importante para tus empresarios que te escuchan en este programa tan sintonizado, tienen que entender que lo digital es una graduación. O sea, tú llegas a lo digital después de tener tu terno, tu corbata, haber estudiado, preparado y estar con un negocio sólido, porque si no te puedes quemar. Otro tema importante, además, y que lo iba aprendiendo en el tiempo, es que la venta es como, a ver, tú tienes que hacer que tu cliente tenga que disfrute el proceso, porque si tu cliente no disfrute el proceso, no te va a volver a llamar nunca más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en el tema digital es complicado. Mira, hay una tienda muy grande, no te hablo de una pyme, te hablo del líder probablemente de materiales de construcción. Entonces, anteayer me puse a comprar. A ver, quería una pequeña cava, quería un tal, 4 o 5 productos. Cuando entro a la página web, me sale la lista de entrega, ¿no? ¿Cómo quiere el despacho? No vas a creerlo, Cristian, pero me cobra uno por uno. O sea, la cava, 7 soles. El portahuevos, 7 soles. La cubetera, 7 soles. 48 soles por 5 productos. No, no puede pero ser. Pero si le estoy comprando en la misma tienda y lo van a traer al mismo sitio.
Puede Esos son ser. temas ya de diseño, te das cuenta de lo que Claro. tú dices. La experiencia no es grata. No, y además también, por ejemplo, un tema importante, el que no está en el mundo de la digitalización en este momento, no existe. Así de simple, no existe. Pero también, si ya estás metido en el tema de la digitalización, tienes tu página web, haz que sea sencillo, porque a veces entras a la página y te demoras 1000 horas para poder hacer una compra, y si te demoras ya, simplemente la gente se va, busca Sí, otra página que sí, sea más fácil. sí. Definitivamente, lo digital tiene es sinónimo de rapidez, de inmediatez. O sea, la gente quiere cosas ahorita. Hasta para hacer un clic, Cristian, es impresionante. Hasta para hacer un clic la gente se complica. Claro. Entonces, si no tiene simplicidad, lo digital puede ser un boomerang. Mucho ojo con eso. Claro que sí. Otra recomendación, mi querido Fernando. Trabajar bien todos los temas que tienen de servicio al cliente, de información, de marca. Escuchen a sus clientes. Hay un caso interesante de una pyme, Le Petit France, lo digo con nombre propio porque quiero felicitarla, que produce panes precocidos para el horno, ¿no? Entonces, en la cuarentena me compré un pan gigante andino, no sé qué, lo metí al horno, pero cuando lo voy a prender el horno, me di cuenta, oye, acá no dice exactamente qué tiempo tiene que estar en el horno. Entonces le escribo por WhatsApp y le digo, oye, ¿qué hago con tu pan? ¿No? ¿Qué tiempo tiene que estar? Me responde de inmediato y le digo, ¿sabes qué? Por la próxima, ponle en la etiqueta, ¿no? Para que la gente lo sepa más rápido. Y efectivamente, la siguiente entrega ya venía en la etiqueta. Entonces, se adaptan las mejoras, se escucha al cliente, se fideliza al cliente. O sea, de nada sirve estar en digital si no vamos a tener estrategia. Uh-huh. Estrategia de servicio, estrategia de producto, de escucha del mercado. Y además, tienes que estar en todas las plataformas, ¿no? No, porque a veces, o sea, no basta que solamente hagas un solo golpe. O sea, si vas a golpear, golpea con ganas, ¿no? Y tienes que estar no solamente en Facebook, tienes que estar en Instagram, en, no sé, en Twitter, en varias plataformas y darle mucho punche. Y lo que has dicho, respóndele al cliente. Si tu cliente tuvo una molestia, por lo menos date el tiempo de responderle y decirle que lo lamentas, o por lo menos, no sé, yo si fuera el dueño de una bodega, diría, oye, ¿qué? El producto te llegó mal, tranquilo, yo te lo cambio, te envío una moto, ¿no? O te hago el delivery y te lo cambio, no sé, algo que para que tu cliente esté satisfecho, ¿verdad? Ahora, en el tema digital hay un problema, y es que los costos se están incrementando prácticamente todos los días. Tú hoy día en Facebook puedes poner un alcance X, Y, Z, y no te miento, Cristian, mañana sube de precio. Y pasado mañana sube de precio. Entonces, lamentablemente, hay que tener cuidado de no dispersar la inversión, sino escoger los canales, TikTok, Instagram, Facebook, Google Ads o lo que sea, que llegue a tu público particular al cual tú quieres llegar. Porque otro fenómeno es que mucha gente se llena de likes, pero no tiene plata. Claro. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con afinar la puntería, digamos, en llegar exactamente a donde yo quiero llegar, donde hay plata para mí. Claro. Eso es muy, muy cuidadoso, la segmentación de mercado es un concepto clave de marketing que los emprendedores tienen que tener. Hay que conocer el mercado, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas, has dicho algo muy cierto, ¿no? Por ejemplo, eso le pasa a muchos youtubers, por ejemplo, que tienen un montón de seguidores, ¿no? Pero ni uno de los seguidores que tiene tiene capacidad monetaria para poder comprar los productos que él ofrece. Por exacto, ejemplo, ¿no? Exacto. Y eso hay que tener mucho cuidado. Es mejor tener menos, pero que con capacidad monetaria. Tienes que dirigir bien tu público. Yo quería recoger tu comentario porque me parece muy importante. Mira, en un entorno físico, suponte que yo vendo medias, ¿correcto? Uh-huh. Una señora viene y se queja. Oiga, que tu media acá, que tu media allá. Ya, señora, lo resuelvo y queda entre los dos, ¿correcto? Uh-huh. Cuando yo voy a digital, la queja de esa señora la lee todo el mundo. Claro. Todo el mundo se entera de la queja. Entonces, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Y ahora creo que mi concepto que te planteo es suena más claro, ¿no? De lo digital es una graduación. No entren a digital si no están fortalecidos en su estrategia de marketing. Claro. Es como salir a escena. Tú ahorita estás en el aire, ¿no es cierto? Tú te preparas, tienes tu vestimenta, tu artículo, tu argumentario, tu texto. Prepararse. Claro, hay que prepararse. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por estas recomendaciones que son sumamente valiosas para todas las personas que están metidas en las ventas en el formato digital. Muy buenos días. Hemos estado entonces con Fernando, hemos estado con Fernando Celada, especialista en marketing digital, director de Mercadeando.